Ella es Josette Granados. Esta joven generaleña recibió hace algunos días una llamada sospechosa, como muchas que están ingresando a los teléfonos de vecinos de Pérez Celedón y que pueden terminar en una estafa. Según datos del organismo de investigación judicial, en las primeras dos semanas de mayo se registraron 13 denuncias por estafas en el Valle del General. Yo me reí, ¿verdad? Porque son estafas y hay que decirle a los costarricenses que, ¿verdad?, no se confíen porque han estado llamando para por lo cosa del bono proteger y también para obtener datos personales de uno y que por favor no los den porque eso sería una tragedia más para nosotros. En lo que va del año ya son varias llamadas similares las que recibe esta joven solicitando datos o anunciándole que ya está lista alguna gestión. No es la primera vez, ya han sido varias veces y las veces que me han llamado les he dicho que en qué módulo puedo ir retiro el dinero. Una de las situaciones que incomoda a la generaleña es que en varias ocasiones buscaron localizarla. Sí, mi papá tiene un número a nombre mío, lo llamaron a él diciéndole que si se encontraba a doña Josette y él dijo que no y le colgaron de una vez. Y él me llamó, ¿verdad?, porque él pensaba que era algo súper importante y yo le dije, papi, no, es de esa gente, o sea, de la gente de la reforma y nada más de tener cuidado, de verdad. El llamado es claro, estar atentos para evitar caer en una estafa. Sí, porque la gente no se informa, ¿vea? Hay medios informativos de que están diciendo que hay estafas, hay, o sea, métodos para estafarlos y aún siguen cayendo, porque la gente, los costarricenses son muy, muy inocentes en eso. No me molesta porque gastan saldo, pero sí es molesto porque ya saben cosas de uno, la privacidad, saben el nombre, hasta número de cédula le piden y la andan investigando, eso sí es de tener cuidado, pero estando ahí encerrados, no pueden hacer mucho. Según datos de estafas en Pérez Celedón durante este año, van desde los 40 mil colones y hasta los 12 millones de colones.